Ustedes saben que estamos en la segunda ola, claramente, pero lo interesante es saber que esta ola está comenzando y lejos estamos del pico. Y si estamos lejos del pico solamente con 2.000 casos por día y ya tenemos en Rosario puntualmente un 93% de ocupación de camas. Repito, 93% de ocupación de camas. ¿Eso qué significa? Eso significa que ya las camas se van terminando. Es decir, cuando tenés alguien para internar, ha sido en este fin de semana lo que se llamaría casi un Tetris. Todos tuvieron atención, todos se internaron, pero la situación es muy grave, la situación es muy compleja. ¿Pero por qué? Y pensemos que les estoy diciendo, estamos hablando de un promedio de 2.000 y creemos que vamos a duplicar esto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dupliquemos? Directamente no vamos a tener dónde. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, me pasó mucho este fin de semana de colaborar con familias en conseguir la ubicación, en internar a una persona, y que me decían que no conocían de esta situación. Entonces, quiero ser muy clara. Como digo siempre, no es llevar miedo, es que debemos cuidarnos. Estamos en la segunda ola. Debemos evitar la socialización, debemos evitar los lugares de contagio. Está haciendo los contagios muy rápidos, muy agresivos y sobre todo en personas jóvenes. ¿Tienen más permanencia, ministra? Claro, tienen más permanencia justamente porque es gente joven. Yo les voy a hablar, yo soy médica pero soy madre también. Y como madre sé que cuando un hijo, no solamente un adolescente, a ver, hablemos que tienen 30 años y dicen que se van a juntar y uno les explica que no es momento, bueno... Como madre y médica les digo, hoy es preferible tener una discusión y explicarles que no es momento a estar mañana buscando una cama y verlos en un respirador. Y los contagios se están dando mayoritariamente, como siempre. Entendemos que es en los ámbitos privados. No sé si ustedes ven, no sé si han pasado por ciertas zonas. Hay ciertas zonas donde no se respetan los protocolos, donde están básicamente de gente más joven en general, muy junta. Ustedes si van generalmente a un restaurante, a un bar, donde va gente mayor, hay más diferencia de espacios. Pero digo, no es momento de juntarse a comer el asado, no es momento de pijamadas, es un momento de quedarnos en casa, no socializar, hacer las tareas justas, que son de ir al trabajo y evitar todas las aglomeraciones. Esta curva de contagios hoy es muy difícil de parar y esto vamos a ser muy claros también, como lo dije el otro día, empezó posterior al fin de Semana Santa, o sea, vino de la mano de las personas que fueron a buscar el virus a otras provincias que ya están en una situación muy compleja.